Hoy veremos cómo jóvenes jaliscienses corretean a Enrique Alfaro, le exigen que se largue del estado de Jalisco. ¿Dónde están los que se llevaron ayer, cabrones? ¿Dónde están? 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 Wow, impresionante las imágenes de tanta fortaleza, no solamente para exigir que se vaya Enrique Alfaro, sino también para buscar a todos esos jóvenes valientes que simplemente no regresaron, que están desaparecidos, y todo por alzar la voz, por exigir justicia a Enrique Alfaro. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Jóvenes Valientes Corren a Enrique Alfaro del Estado. No merecemos un gobernador como él. Jalisco es mucha pieza. ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy les traemos un espinoso video en donde hacemos mención de los diversos jaliscienses que aún están faltando, que se comprometió el gobierno de Enrique Alfaro de liberarlos, pero aún hay dos jóvenes desaparecidos, de los cuales hace falta no solamente alzar la voz, sino unirnos y exigir que existan consecuencias. Nos sorprendía cómo este bribón de siete suelas, a la hora de la hora, al ver que la había regado, que había cometido una cadena de errores, salió con su carota a decir que no se iban a presentar ningún cargo en contra de los jóvenes que estaban protestando. Incluso hasta exigía su liberación. Miren. He decidido retirar los cargos para que puedan quedar en libertad de inmediato los jóvenes que fueron detenidos el día jueves. Lo hago porque es un momento en el que la serenidad tiene que imperar, en el que tenemos que entender todos en dónde estamos parados. He decidido también buscar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos para pedirle que pueda intervenir de manera decidida la Comisión, analizar todo el proceso de lo sucedido en la Fiscalía. Quiero establecer con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco y con el gobierno del Estado una mesa de trabajo para poder hablar con los afectados por los hechos de ayer, con sus familiares. Qué irónico, qué lamentable que precisamente los jaliscienses estábamos protestando porque Enrique Alfaro y su gobierno y las diversas policías municipales pecan, abusan de autoritarias, que es como responden con más autoritarismo, así o más desvergonzado, más bribón y más malhechor este gobernadorcillo. Y miren, rápidamente, al sentirse apavorizado, pues sí hizo su mesita. Podemos ver aquí que tenía al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos haciendo este acuerdo para llevar a cabo estas mesas de trabajo. Háganme el santo favor. Por otro lado, más tardaban en estar diciendo que se iban a comprometer en cuidar los derechos humanos, cuando vean, hay brotes de videos por todos lados de este autoritarismo de las policías, en este caso, por ejemplo, de Guadalajara, pero también han salido videos del mal comportamiento de la policía de Zapopan, de Tlaquepaque, todos con un sello característico por haber salido del partido Movimiento Ciudadano, el mismo partido de Enrique Alfaro. Ahí vean los jaloneos contra esta pobre madre. No, y ahí les valía queso que estuvieran algunos chilpayates al lado acompañando. Pues se puede ver, por ejemplo, a quien parece ser la abuela, madre de la muchacha, con las dos chilpayatitas al lado cuidándolas. Nosotros denunciábamos, mi querida familia Nopal Times, que hay muchas cosas irregularidades, muchas cosas turbias que debemos de alzar la voz. Por ejemplo, nos llamaba la atención cómo se dio a conocer esta fotografía y publicábamos en Twitter: buenas tardes, embajador Landú.
En Jalisco, la policía está utilizando como barricada una camioneta que se identifica como del FBI. ¿Nos podría confirmar si su país apoya a la fiscalía para que vayan a arremetan en contra de los manifestantes que exigen justicia para Giovanni? Algunas personas decían, no, pero no es una patrulla del FBI. ¡Andy, caramba! Pues entonces más lamentable que se estén falsificando por parte de la fiscalía este tipo de vehículos, lo cual definitivamente también sería una irregularidad y caería en una fechoría. Pero eso no fue todo. También estábamos alzando la voz porque circuló una lista de todos los manifestantes que fueron ilegalmente levantados por el gobierno de Enrique Alfaro, por los elementos de la seguridad pública. Incluso pues ahí se me mostraban una lista de 29 que afortunadamente de manera posterior podíamos ver que en la actualización ya solamente faltaban unos pocos, muchos otros ya habían sido liberados. Hasta estos momentos se está dando a conocer que quedan aún dos personas que no se han encontrado, ni Jorge Poza ni Joana Zúñiga Rodríguez, a quienes pedimos y alzamos la voz para que puedan ser encontradas lo más antes posible. Nos gustaba la publicación de Alejandro Puerto, un activista de Morena, quien estaba exigiendo, solicitando a Rosario Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se trasladara lo más pronto posible a Jalisco para efecto de documentar, seguir todo este proceso de tantas barbaridades que se han cometido en el estado, en donde los derechos humanos, el gobierno de Enrique Alfaro se los ha pasado por el arco del triunfo. Y vaya, hacía sus mesitas Enrique Alfaro con el propósito de que no se hiciera más grande el alboroto. Sin embargo, el daño ya está causado. Por otro lado, nos da mucha motivación como hay tantos jaliscienses que estamos alzando la voz para exigir que Enrique Alfaro se sacarraque del estado. No solamente eran motivantes, sino sumamente inspiradores esta exigencia para decir, para demostrarle a nuestros hermanos mexicanos que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Aquí están estas fuertes imágenes en donde están exigiéndole a Enrique Alfaro que se sacarraque, lo están correteando del país. ¡Wow! 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 ¿Cómo la ven? Alfaro ya está reculando, ya está pidiendo disculpas, ya está supuestamente ayudándose o comprometiéndose a ayudar a que encuentren a los jóvenes que aún se encuentran desaparecidos, que fueron levantados por mismos policías estatales. Pero el daño ya está hecho, por eso ya se debe de ir despidiendo del sueño guajiro y salvaje de ser candidato a presidente de la República. Nuestro país es mucha pieza para alguien como Enrique Alfaro. Estaremos alzando la voz, informándoles, mis queridos Nopaloroids y Nopal Sisters, de los diferentes hechos que estén sucediendo en nuestro bello estado de Jalisco. Nos da pendiente preocupación, claro, definitivamente, pero no podemos dejar de alzar la voz, no podemos dejar de exigir justicia y sobre todo que este tipo de barbaridades, que como el caso de Giovanni López, sigan existiendo en a diario en los diversos municipios de nuestro estado, de nuestro país. Si les gustó el video, ayúdenme a compartirlo para llegar a mayor número de personas. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no dejen ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Platicaremos que se desmorona la gubernatura de Enrique Alfaro por dos fuertes razones, por mentiroso y por autoritario. Hoy en este video, mi querida familia Nopal Times, estaremos abordando estas dos posturas, las cuales no muchos medios ni personas han estado abordando, cómo existen dos actores fundamentales, por un lado la Universidad de Guadalajara y por otra parte el interés no solamente de catapultarse políticamente, sino también de generar el suficientemente ruido con crisis autogeneradas. Esto aprovechándose Enrique Alfaro de figuras de porros,
Pero ¿qué tanto hay de todo esto? ¿Cuáles fueron los señalamientos que hizo Alfaro en contra de López Obrador, diciendo que desde la cumbre del poder capitalino se estaba fraguando todo esto? ¿Habrá alguna demanda por no solamente mentiras, sino también por difamación de parte del gobierno federal en contra de Alfaro? El día de hoy estaremos viendo todos estos temas. También les daremos nuestra espinosa conclusión. Bienvenidos al Nopal Times. Soy Saúl Soltero y hoy les presentamos: se desmorona la gubernatura de Enrique Alfaro por falso y por autoritario. ¿Listos? ¡Comenzamos!